Semana, espero que hayan montado como siempre. Nosotros arrancamos el programa con la inauguración de la tienda Estrata, que fue en Plaza San Miguel. Estuvo bravazo, hubo gente, repartieron waffles, repartieron churros, y hubo también ahí, venían las tabas de la calle, porque ahí las venden ratas, y también nos vacilamos un huevo. Ahí grabamos un par de tomitas, nos divertimos un toque, ahí vimos todas las prendas, así que caigan, cómprate en la calle ahí, y no rompan los webs. Me voy a comprar mis tabas, rata, hablamos. Estamos por fin en la tienda Estrata de Plaza San Miguel. Rata, se ha visto harto wafer que están repartiendo ahí en la tienda, rata. Hay harto wafer, harto churro y todas las cremas como les gusta. Ahí estabas la CAE y también ahí estabas Vans, la fila. Así que, rata, vamos a ver qué hay en la tienda, que va a estar bravaza. Así que vengan cuando puedan, rata, buenas prendas, buenas tabas también la CAE. Me gusta flaco con la trampa, rata. Las terribles casacas. 10 camisas también, rata, para que echarles en tu quinceañero. Mira, man, ya. Calabaza. Oye, las tabas la cae, rata. Vamos a la parte que la gente más la vacía, que son las tabas. Vamos por las tabas la cae. No, trago, trago, no. Las gorritas, rata, las gorritas la cae. Estas tabas acá pueden ser para la montada. Estas son para la lateada. La real montada, mira. Mira la tecnología que tiene, rata. Sí. O por si te persiguen los choros, ahí para que corras también. Ah, acá hay unas modelos de Álvarez, Vicente Álvarez, que tienen toda la suela así, bravaza, para que así, está lloviendo, igual no te resbalas, ¿eh? Así pisas un plátano, no pasa nada. Yo creo que viene con churro, señorita, también, ¿o no? Gracias. Tu rico trago Estrata, rata, para la gente. Mira, ¿qué hace este sujeto acá, weón? ¿Por qué lo deja salir, weón? Dale acá de rata, para la gente. Oye. Saludo ahí para todos los jalachicles que no se van a dormir pasado las 3 de la tarde. No, no, 3 de la mañana. Ya, pues, primo, estamos teniendo una placa y deja jalarte chicles. Bueno, ratas, ya estamos saliendo de la inauguración de Estrata, ratas. Subo un locón, la gente está emborrachado. Ha tomado, pero Monster ya tiene alas en toda la gente, así que ya están de más, ya, rata. Te veo sazonado, ya, rata, con el parcero que nos hemos encontrado. Todo el churro. Gente, les voy a presentar el segundo bloque del programa Ratas, y es con toda la gente del Team Cerebro, que se han celebrado el churro, ratas. Espero que les guste, porque hemos estado en Arcomar metiéndole todas. Yo me voy a buscar una chela porque mañana es mi cumpleaños, ratas, así que saluden, imbéciles. Ahí va, todo el churro después con la gente de Cerebro. Vamos a reunir con el Team Cerebro para meterle todo el cerebro. Esas nuevas ceras están buenazas. Nada,
nada, perrata. Vamos a meterle todo el churro, todo el churrín. Tiene más shake que tu flaca, rata. Tiene más shake que tu flaca, está toda chocolate. También darle así
chévere, la gente de Cera Cerebro. Ah, verdad, la rica cera trasera, rata. Yo lo sé, pero rata, no está huevada. Ahora te acabo de encontrar una cera cerebro para la gente, así que ratas, vaya donde estamos filmando y le vamos a agarrar su rica cera para que le quita todo. Bueno, ratas, quiero saludar a toda la gente que nos ve de todo el Perú, de Moquegua, toda la gente de Piura, a todos los teams que nos ven, también de Arequipa, Trujillo. Y nada, perra, te deseo el cumpleaños de Franklin, ahí les saludo, le mando un churro al muro. Y ya, perratas, un abrazo y sigo montando skate. Así que, ratas, síganos por nuestro Instagram, Franklin.cano. Y Ardía Pereira también, ratas. El chico de Snapchat también. Así que, ratas, hagan montar y dejan de hacer churro y bancarse el ganso y dejan de hacer chicle, perrata. Sí, ya, perrata, hablamos. Hablamos.